Hola, ¿veis? Miren mi pinta. Hoy es día de club de las armas creativas. Y hoy estoy muy gacha. Estoy con una boina. Quería parecer como Raspberry Beret, pero no sé. Desafío hacer que la boina parezca boina y no una chapela. Parece una chapela como aplastada. Bueno, no importa. Está todo bien. Ando en mood años 60. No sé si lo notan, pero me maquillé de los años 60. Porque falleció Alain Delon y mis redes sociales están plagadas con eso. A todo esto son las 9:30 de la mañana un domingo. Falleció Alain Delon. Me apareció un video de una película de él con Mónica Vitti. ¿Vitti o Betty? No, es Mónica Vitti, creo que. Y quedé como impactada con su cara. Dije como, quiero hacerme un maquillaje del año 60. Y la otra vez cuando falleció François Hardy, que también murió este año, yo dije como, ya, cuando use mi boina voy a ocupar. Esta boina la tengo hace 1000 años y nunca la había usado. Porque no sé usar boina. Me da mucha risa mirarme con la boina, como cualquier cosa, no importa. Me comprometí conmigo misma a usar la boina hoy, así que voy a salir a la calle con esta boina. Aunque parezca chapela, no importa. Y cuando murió François Hardy, pensé como, quiero usar la boina con mi chasquilla, pintar, o sea, maquillarme como en los años 60, y no lo hice. Y ahora que falleció Alain Delon, no es todo sobre ti, Alain Delon. Entonces, voy a eso, voy a salir. Ya, tengo que ir partiendo. Me voy a llevar, no he desayunado, me tomé 2 vasos de jugo de naranja. De esos vasos chicos, porque hice las cuatro naranjas que venían en la bolsa Tiff. Y me voy a llevar esta barrita de cereal para probarla. De Not Snack Bar Protein. Es de almendras y Salted Caramel. Bien. Y la rompí, no importa. No importa, está todo bien. Dormí pésimo, dormí pésimo. Yo creo que dormí 4 horas, entonces estoy vuelta loca. El otro día dije que yo estaba viendo La Vida Cucú, pues es real. Yo creo que es la luna llena de mañana, no lo sé. Pero hoy desperté con mucha energía, pero así como no quería salir de la cama, pero como que quería hacer cosas, entonces dije, voy a ir a hacer jugo de naranja. Eran las 8 de la mañana cuando estaba haciendo jugo de naranja. Bueno, no importa, les converso mientras se carga mi té. Y tengo que llevar una caja. Voy a llevar la caja donde venían las cosas de los Moomin para traerme después lo que haga. Pero quizás es muy chica, porque la Fer dijo que lleváramos caja de zapatos. Yo no tengo ninguna caja de zapatos, las tengo todas en la bodega. Entonces pensaba quizás también llevar esta de cereales. La voy a llevar desarmada, eso sí, para que no me ocupe espacio. Pero total, igual es súper grande, porque como pensaba hacer como ese platillo, quizás la caja que voy a llevar es muy chica la otra. Ya, caja. Y voy a llevar mi taza Moomin de picnic. Porque tenemos que llevar un bowl para tener agua para ir mojándonos las manos mientras trabajamos la cerámica. Y pensaba llevar un bowl más grande, pero creo que ese tamaño está bien. Es para mojar las manos, mi mano cabe perfecto acá, así que. Y este es de loza, entonces no le pasa nada, no se raya, no se quiebra y no pesa además. Eso, así que esos son mis implementos para ir al Club de las Almas Creativas de este mes de agosto. Iba a decir julio, ¿no? ¿Qué? Y mi barrita de cereal. Y todas las gar y mi Raspberry Beret. Thank you.
Ya volví y son las 6 de la tarde y recién voy a almorzar. Me calenté lo que me queda de sopa. Todavía me queda esto una porción que está congelada y unas rapiditas. Y hace tanto frío que estoy debajo de la cama y me puse dos mantas. Volvió el invierno. Oye, mis cajas aguantaron súper bien las creaciones que hicimos hoy. Mañana se las voy a mostrar porque ahora lo que quiero hacer es dejarlas en un lugar seco para que se mantengan. Ahí está. Y estoy muerta de sueño y muerta de frío, como que se congeló heavy todo. No llovió al final, pero aparentemente va a llover el miércoles. Bueno, ahora estoy viendo el tiempo antes de Gran Hermano. En un confuso incidente de eventos, terminé viendo a mis papás y a mi hermana como por 10 minutos, así que fue muy bacán, porque terminamos antes la junta. Así que nada, fue un día muy lindo y ahora estaba terminando de ver el capítulo de La Promesa que me queda pendiente y quedó muy bueno, quedó como... Hay una pareja, no sé si alguien ve La Promesa y está al día, pero la pareja de Catalina y Pelayo, pues es que no quiero spoilear, si es que no lo han visto, bueno, filo. La cuestión es que yo quiero que ellos estén juntos y al parecer están juntos, así que estoy muy contenta. Como que al final tuve un día redondo cerrando con ese capítulo de La Promesa. Así que eso, estoy extremadamente agradecida de la vida, de todas las bendiciones. Muchas gracias por ver este video y nos vemos mañana. Mañana ni siquiera sé qué voy a hacer. Pero bueno, ahí veremos. Que estén muy bien y que tengan una linda semana.